Señores, buenas noches. Para nosotros un inmenso placer reencontrarnos de nuevo con todos ustedes en este su espacio La Verdad de los Hechos, gracias a esta transmisión por estos canales 24 del cable y 69 de UHF. Siempre les recuerdo a ustedes las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros. Cualquier comunicación que usted quiera enviarle a este programa, grullon.miosotis@gmail.com es nuestro correo electrónico. Este programa inmediatamente termina, usted lo verá en diferido a través de nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón. Pero cuando usted entre a la cuenta, recuerde suscribirse. Usted inmediatamente se suscribe y después mira todo el contenido del programa. Nosotros, tanto en este espacio como en los otros programas que yo produzco diariamente, estoy haciendo contacto directo con nuestra querida gente en el Congreso Nacional. Y tengo que decirlo así mismo, nuestra querida gente en el Congreso Nacional, porque ahí, independientemente a cualquier cosa, hay mucha gente buena, mucha gente honesta, mucha gente trabajadora que hace su trabajo. De que ahora mismo están como en atención y que está la sociedad dominicana por completo y, ¿por qué no?, el plano internacional, con los ojos encima del Congreso por la situación que se está viviendo en la actualidad y el seguimiento que le está dando la DEA y junto con los organismos de seguridad aquí en la República Dominicana, dícese la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio Público, Antinarcóticos, la Unidad Antilavado, el seguimiento en sentido general a todo el que tenga algún nivel de involucramiento en esta operación, en esta red criminal, Operación Falcón. Se ha estado hablando de mucha gente del Congreso Nacional. Ustedes han visto durante el día completo, a través también de nuestra cuenta, usted puede ver las opiniones tanto del diputado Nelson Marmolejos como del diputado Pirrín, Héctor Félix Félix, y el senador Héctor Acosta. Lo colocamos completito, está en nuestra cuenta en YouTube para que usted pueda realmente buscarlo. Y ahí están todos los pronunciamientos que ellos hicieron en el día de ayer. Reitero esa parte de que lo vamos a tener participaciones de los diputados, vamos a estar invitando gente del PRM, del Partido Reformista, del Partido de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo, para que ellos expongan qué sienten ellos de que realmente ahora todos los ojos, de mala manera, estén encima del Congreso Nacional. Y eso es una situación que nadie quiere verse en los zapatos de situaciones que de una u otra forma hay muchos implicados y que uno sabe que se van a seguir mencionando nombres, pero a veces se ponen a correr cosas que no son reales y eso afecta no solamente a nivel personal de la vida cotidiana de ese legislador, sino que repercute también en contra de su familia. Ignacio Aracena va a estar compartiendo con nosotros esta noche y vamos a iniciar este conversatorio después de la pausa comercial. Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio, La Verdad de los Hechos. Como dije antes de la pausa comercial, el diputado Ignacio Aracena, diputado por el Partido Revolucionario Moderno, nos acompaña en esta noche. Ignacio Aracena es vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, también es miembro de la Comisión de Deporte, miembro también de la Comisión de Energía y Minas, Interior y Policía, y también es miembro de la comisión especial que estudia el proyecto que busca devolver el 30% a los trabajadores. Para nosotros, de verdad que nos sentimos súper contentos de que él haya podido hacer una parte
en su apretada agenda para venir a compartir con nosotros. Ignacio, buenas noches. Buenas noches, de verdad que más que un placer, agradecido de Dios que me da la oportunidad de compartir contigo y todos tus televidentes, a quien le mando desde aquí un abrazo muy efectivo. ¿Cómo se sienten ustedes en el Congreso con ese bombardeo? Siempre los diputados han tenido un bombardeo, óyeme, fuerte. Pero yo creo que lo que está ocurriendo hoy con algunos que han estado siendo señalados en la Operación Falcón y ese seguimiento que le está dando el Ministerio Público, y vemos que están todos los ojos puestos en el Congreso. ¿Cómo es el ánimo que se vive ahora mismo en la Cámara de Diputados? Bueno, la verdad es que no es cómodo lo que estamos viviendo en el ambiente del Congreso Nacional, porque el Congreso es un cuerpo donde habemos 194 diputados y diputadas y hemos hecho una familiaridad, una especie de amistad colectiva, y lo que le sucede a cualquier colega legislador, no importa si es de partido oficial o de cualquier partido que sea, pues tú de una u otra manera eso te afecta, porque somos un cuerpo, es como si fuera la iglesia tiene diferentes miembros, y si le pasa algo a un miembro de la iglesia, pues lógicamente que el cuerpo en sentido general se va a sentir un poquito preocupado. Sin embargo, debe de prevalecer el tema de la responsabilidad individual. Son sistemas que cada uno de los legisladores tiene que enfrentar su situación de manera individual, y el cuerpo lo que está allí entonces es para continuar con la labor legislativa, que es lo que nos corresponde. Como usted pertenece al PRM y los dos que están siendo señalados pertenecen a su partido, ¿cómo se da, este es su primer periodo como legislador, cómo se da ese proceso, primero de lograr con las aspiraciones que pueda tener cada miembro de un partido, de que uno pueda decir, bueno, yo quiero ser diputado de la República o quiero ser senador de la República? ¿Cómo se da ese acercamiento y esos manejos dentro de la organización política? ¿Y cómo será ese apoyo dentro de la organización política, económicamente hablando, que muchas veces ustedes han expresado, y yo creo que usted lo compartió con nosotros aquí en este programa, de que no es suficiente lo que se le aporta en campaña para ustedes lograr utilizar esa logística que se necesita para realmente llegarle a la gente? Fíjate, los partidos políticos no financian campaña de manera individual a ningún candidato. Y yo pudiera hablar en términos personal de lo que fue las elecciones pasadas del 2020, donde nosotros salimos electos como diputados al Congreso de la República Dominicana. Todos los diputados del PRM que fueron candidatos recibimos 200,000 pesos. Eso fue lo que recibimos. Y un cheque del Banco de Reserva por 200,000 pesos. Lo demás, el demás financiamiento, es un financiamiento que tú te lo tienes que agenciar de manera muy particular. En el caso particularmente mío, Ignacio Aracena, eso fue un financiamiento de mis propios recursos, del trabajo de los que nosotros ahorramos mucho tiempo. Yo fui regidor y durante el proceso de regidor trabajé demasiado en mi comunidad. ¿Por cuánto tiempo fue regidor por Santo Domingo Oeste? 4 años. 4 años como regidor. Y entonces eso me permitió... ¿De qué año a qué año, diputado? Del 16 al 20. Ah, del 16 al 20. Sí. Entonces, durante ese proceso, tú lo que haces es que te dedicas a hacer lo que son las obras sociales, trabajo comunitario con la Junta de Vecinos, con las asociaciones de clubes, con la juventud, con las iglesias, con el propio partido, y te dedicas a construir un proyecto. Y la gente valora eso, pero eso tiene un costo, lógicamente, un costo que tú tienes que sacrificar tu familia. Cuando tú sacas balance, no hay manera de tú decir, yo gasté tanto de manera exacta. Hay decir, porque no hay forma de cuantificarlo. No hay manera de cuantificarlo, esa es la verdad. ¿Y por qué hay diputados, desde hace muchos años, no ahora, sino que con los años que uno tiene dedicado a la comunicación, ha tenido la oportunidad de entrevistar muchos políticos en diferentes ramas? Entonces, yo escuché en un momento determinado que algunos decían, yo gasté 30 millones de pesos. ¿Eso es por decir o es real?
Bueno, yo te pudiera decir que realmente no hay una manera efectiva de tú cuantificar el gasto de una campaña política. Uh-huh. Tú tienes una proyección, un número que te dice, promedio yo gasté tanto, pero real y efectivamente. Y te pongo un ejemplo, tú sales a hacer un mano a mano, y en ese mano a mano te acompañan a ti 6, 7 amigos, y muchas veces cualquier persona se te agrega y te pide una simpleza, un Gatorade o una Coca-Cola, o lo que es muy común, para que la gente no entienda, los que nos están viendo en la televisión, porque a la gente hay que hablarle claro. Sí, claro, una cerveza, claro. Siempre te piden la cerveza. Y tú no vas a estar constantemente sacando dinero de tu bolsillo para comprar la cerveza, sino que algunos colaboradores que andan ahí andan al lado con el tuyo, dinero. Andan con el dinero, o no simplemente andan con el dinero, lo ponen de manera espontánea y simplemente ni siquiera tú te enteras de que ellos dieron los 1,000 o 2,000 pesos. Y cuando tú terminas, dices, oye, pero mira, fulanito me pidió tanto. Y tú no tienes manera de ir cuantificando eso. Las inversiones aisladas que hacen los amigos tuyos o los que hace tu propia familia. Igual que cuando tú tienes que, por ejemplo, en campaña, tú tienes que enterrar muchos muertos. Tú tienes que dar muchas asistencias sociales. Y todas esas facturitas tú no las tienes porque no te llegan a ti a la mano, sino que tú sabes que hiciste 2,000 pesos de desembolso para que una persona tuviera una necesidad de manera como ayuda social. Ahora, hay un gasto en campaña que es el gasto de publicidad, que es el gasto de promoción, que es el gasto de gorra, de afiche, de valla, de inversión, a ese nivel, que ese es el gasto que tú tienes y puedes cuantificar. Y también es el gasto que le llamamos la logística electoral, que es el que te permite a ti establecer un marco de referencia de cuántas personas tú necesitas por centro de votación, que va a depender, en la mayoría de los casos, en el gran nivel de tamaño de la circunscripción que tú estés corriendo. Y te pongo un ejemplo, sí. No es lo mismo un candidato que su circunscripción tiene 550 colegios electorales que un candidato que su circunscripción tiene 100 colegios electorales. ¿Cuánto tiene el de usted? El de nosotros tiene 516 colegios 516. electorales. ¿516? Sí, señor. Ah, pero es un monstruo. Entonces, cuando tú tienes que establecer logística para tú tener representante en los 516 colegios electorales. ¿Cómo ustedes logran eso? Bueno, tú tienes... Porque es una hazaña. Tienes que buscar una red de amigos que mínimo te garantice 10 por cada colegio electoral. ¿10 personas? 10 personas por cada colegio electoral. Pero esas 10 personas tienen un costo. Muchos te lo hacen de manera como colaboración. Otros dicen, yo no voy a ir para allá si no me dan algo. Sí, pero ¿y cuánto hay que darle? Eso va a depender del grado de compromiso que tengan con la campaña. Si están identificados contigo... Tú simplemente lo hacen gratis. No, la dieta, porque tú no lo puedes mandar a pasar hambre. Tú tienes que garantizarle su desayuno, su comida y su pasaje. Y eso representa ya una situación como estamos viviendo en la sociedad actual, mínimo 500 pesos dominicanos. Estamos hablando de mucho dinero. Así es que se hace una campaña política. Eso es simplemente para montar la logística del día de la convención y del día de las elecciones, porque acuérdate que nosotros participamos de dos tipos de elecciones. Primero, una elección interna del partido que nos permite ser ya candidatos oficiales, y otra que es la elección nacional donde nos van a elegir. Vamos a la primera, Aracena, para que el que nos esté mirando comprenda cómo es que se da. La primera, cuando el partido tiene que escogerte a lo interno, ¿cómo se da eso? Bueno, los partidos, tú eres primero, lo primero que tienes que hacer es mostrar intención de ser precandidato. Una vez que ¿para inscribirte cuánto? Te inscribiste, en el caso de los diputados, ahora fueron 50,000 pesos que tuviste que pagar para ser precandidato. Y luego que te oficializan que tú vas a participar de la convención, entonces tú tienes que buscar un equipo de personas que trabajen en todos los colegios electorales que se montan ese día para la convención, para que sean los representantes tuyos ante los organizadores de la convención. Entonces, así funciona este proceso. Ok, entonces primero tiene que pagarle 50,000 pesos a la comisión. Al partido. Al partido. Tú vas y te inscribes y das 50,000 pesos. Eso, sí. Después que ya tú estás inscrito y que tú estás ahí, que formas parte, tiene entonces que para que la gente dentro de esa organización política vote por ti, tiene que montar una logística entonces. Desde luego. ¿Y cómo funciona esa? Pues eso te dan a ti unos meses de trabajo para que tú hagas tu proselitismo. Y cada vez que tú vas a una reunión de eso significa compromiso. No, y significa que me imagino yo que si es a las 12, que lleva a las 12 del mediodía, tiene que haber comida. Tiene que haber comida.
Tiene que haber la persona que te dice, mira mi zinc cómo está, mira ese pedazo de suelo que no sirve, necesito cemento, mira ese techo que se me está cayendo, mira que yo necesito tirar esta pared de aquí, mira que yo tengo ahí ese motorcito que necesito que me ayuden con ese motorcito, que eso es lo que yo tengo. Yo te ayudo, pero tú sabes que yo lo que necesito es que me ayuden este motorcito para yo conchar. Mira esta ruta que por aquí necesitamos que tú nos ayudes con un greda para abrir el espacio. Tú vas a un barrio y te dicen, mira, por aquí nosotros no tenemos agua, tienes que traer por acá algo para que nosotros instalemos nuestra agua. Todo eso te pasa a ti, todo eso. Entonces, ustedes salen de ahí con la cabeza así. Para que lo sepan. Y entonces, ¿cómo ustedes cuando se sientan allá en su oficina dicen, y ahora? Comienzan entonces, ¿cómo se da ese proceso? Vamos a explicarle a la gente. Eso es un proceso de prioridad. Tú lo asumes en función de la importancia electoral que te representa la zona donde tú caminaste. Por ejemplo, tú caminas, en el caso mío, en el Ensanche Altagracia, ahí se nos presentan que hay que tirarle una solución a una cañada. Pero esa área, nosotros tenemos un buen equipo de trabajo que nos dice, mira, ahí esa familia te va a buscar 40 votos, hay que tratar de ayudarle ese problema. Automáticamente tu cabeza tiene que generar solución para garantizar que por lo menos esos 40 votos, 15, porque no van a votar nunca los 40 por ti, pero una gran proporción va a votar por la acción que tú hiciste primero, porque esto tú tienes que pagar primero para que voten por ti y después seguir pagando. Es así que funciona la política en este país. Sí. Entonces, ahí ya tú lo que haces es diligenciar. Pero tú no eres diputado. Es más fácil cuando una persona ya tiene un primer periodo y ya puede decirme, voy a mover allí, voy a conseguir esto. ¿Cómo se consigue todo? Mira, yo te voy a hacer una anécdota. Yo fui a un barrio que le dicen Caballona y allí hacía falta parte del tendido eléctrico, le hacía falta dos transformadores. Y yo lo que era precandidato. Y nos dicen, mira, nosotros aquí no creemos en políticos. Nosotros aquí no queremos saber de tantos políticos porque los que nos vienen nos prometen. Pero el que nos resuelve ese tema de esos transformadores, entonces nosotros, este barrio entero, esta comunidad entera, lo tiene. Yo llamé a unos amigos, le dije, mira, necesito que nos consigan un par de transformadores. Yo soy ingeniero eléctrico de profesión, por eso me fue fácil llamarlo. Digo, sí. Yo voy a resolver ese tema. Llamo a unos amigos, le digo, ¿cuánto están los transformadores? Estaban a 75 mil pesos en esa época. Uh-huh. Y yo le dije, yo necesito dos. Te lo vamos a poner a precio de costo. Me salieron como 45 mil pesos. Pero yo tuve que pagarlo. Que sí. Fuimos, lo instalamos. Se le habilitaron las redes a la persona. Y después, cuando fueron las votaciones, yo saqué ahí 16 votos. ¿16 votos? ¿Y tu contrincante? Todos los votos del mundo. Y un chingón. Es decir, todo. ¿Que la gente votó por los demás? Claro, porque es que eso realmente es una quimera, eso no funciona. Eso tú lo haces para hacerlo, pero realmente, efectivamente, el voto de aquí, y ahí es que nosotros... Eso quiere decir que es impredecible. La gente coge lo que le dan y vota por el que ellos crean. Precisamente, porque el sistema electoral, y por eso yo siempre hablo con mucha propiedad, el sistema electoral está muy dañado. El sistema electoral aquí se maneja por la cantidad de dinero que se genere en torno a los colegios electorales el día de las elecciones. El mismo, eso quiere decir que los que estaban ahí, que sacaron mucho más y que ganaron en esa zona, utilizaron otra estrategia, que fue el día de las elecciones, regalo cuarto. Mira. Que es el que más funciona, según lo que mi experiencia. Lastimosamente, el sistema político de la República Dominicana está así. Nosotros estamos, yo soy de los que auspicia una gran transformación de la política, porque la política no puede ser eso, la política tiene que ser servicio y tiene que ser compromiso y tiene que ser vocación. Y cualquiera se puede enganchar a político y dice, yo tengo 50 millones y lo reparte en los centros de votación ese día, y ese día va a ser más votado, desde luego, claro que va a ser más votado, porque es que la influencia del dinero que tiene para correr, entonces le va a dar un poder sobre los demás candidatos. En todas esas mesas, uno sabe de antemano que ustedes tienen la gente de ustedes vigilando y defendiendo el voto de ustedes. Y no, nunca le han dicho a ustedes, me imagino yo que sí. Óyeme, fulano llegó con un saco de cuarto. ¿Nunca usted lo ha escuchado eso? Pero desde luego. Ah, usted lo ha escuchado. Desde luego. Pero los propios electores, olvidémonos de fulano, de los candidatos, el elector, Gnosotti, el elector que se te llama y te dice a ti,
mira, nosotros somos 10, no hemos votado, ¿cuánto hay para nosotros? Eso es así, que te lo dicen de manera tácita. Ah, te lo dicen directamente, el elector te dice, sí, nosotros no hemos votado, ¿cuánto hay para nosotros? Así mismo es. Y el que se tranza así, de esa manera, ¿cuánto hay que darle? Eso va a depender del momento que se esté viviendo y del día y la hora. ¿Y cómo, y qué te garantiza que él cuando entre va a ir a votar por ti? Nada. Eso es como si fuera gallero, es una palabra de gallo. Tú tienes que creer y jugártela. La mayoría lo que hacen es que ya han votado por otro candidato y se quedan merodeando ahí a ver los que siguen picando. Por eso es que la política tiene tantas situaciones que uno tiene que aprender a manejarla. Te compran el voto 10 y 4 veces y te lo venden también 10 y 4 veces. Y al final tú no sabes por quién fue que votaron. ¿Por quién fue? Por eso funcionan las estructuras partidarias. Eso quiere decir que entonces el que llega con 3 bultos de dinero, ese tiene la ganancia de causa de decir, le doy a este, le doy a este, le doy a este, y cuando pegué, pegué de alguna manera. Sí, exactamente, pero lo que funciona casi siempre de manera efectiva es cuando tú tienes estructura partidaria, porque esos son los que van, esos son los obreros, los constructores de una victoria electoral. ¿Y cómo se logra esa estructura partidaria? A través de militancia y de tiempo. Por eso yo aprovecho. De gente que sea fiel. Claro, los partidos. Pero políticos. Esa fidelidad se logra a base de que tú tienes que tener un buen trato para esa gente. Tú tienes que cultivar esa relación primaria con el dirigente. Tú tienes que ser, como, por ejemplo, yo soy Madein PRM. Yo me forjé en el PRM. Yo vengo desde cero. Yo comencé a pegar afiches cuando era PRD. Luego fui regidor y ahora soy diputado. Y a mí me conoce todo el mundo, desde el más alto dirigente hasta el más bajo dirigente, como un hombre que se ha sacrificado para avanzar. Entonces, eso es lo que te garantiza a ti el éxito. No una cantidad de votos abultada, pero sí una cantidad de votos necesaria para tú obtener la victoria en unas elecciones, porque tú has sido un constructor. Y esa construcción de compromiso partidario te garantiza a ti que tu estructura, hay gente que dicen, esas son de la gente de Aracena, esos son radicales, olvídate. Aracena ahí tiene 10, pero esos 10 son 10 seguros. Diferente a cuando tú vas a imponerte con dinero, que tú tienes que darle a todo el mundo, pero eso no te va a garantizar real efectivamente que tú vas a tener el éxito. Hay gente que han gastado muchísimo dinero y no tienen el éxito en política. ¿Cuántos diputados en el momento que usted sale ganancioso participaron en Santo Domingo Oeste? Bueno, primero una convención, 11. Y luego a nivel general. A nivel general me refiero. A nivel general eran 7 por cada partido. Eran como 28 candidatos. Sí, pero desde el PRM, 7. 7 candidatos del PRM. Del PRM. De los cuales ganamos 4. 4. Sí. ¿Cuánto usted sacó? ¿Cuántos votos yo saqué? ¿Cuántos votos? Yo saqué 8,129 promedio. 8,129. ¿Y los demás que salieron gananciosos sacaron más de 8,000 o menos de 8? Hubo una persona que sacó más y 2 sacaron menos. Menos. Sí. Es decir, que usted fue uno de los gananciosos. Fui uno de los más votados, si se puede decir así. ¿Cómo se logra que, porque después que se gana, qué pasa con esa gente que es tuya, que está al lado tuyo, que dio todas esas vueltas, todas esas luchas, que te ayudó? ¿Cómo se inserta esa gente? Bueno, en el caso mío, yo tuve la dicha, tengo el privilegio, yo fui el dirigente que dirigió la parte operativa de la campaña del presidente Luis Abinader, y lógicamente parte de ese equipo que nos acompañó, nosotros lo hemos ido colocando por un asunto de compromiso partidario, no claro simplemente sí, de compromiso con Ignacio Aracena, sino que eran parte de la estructura de campaña del presidente Luis Abinader, y la mayoría, en una gran cantidad, ya están colocados en el gobierno central, haciendo un excelente trabajo para el cambio, del cual yo me siento muy orgulloso del trabajo que están haciendo cada uno de ellos. ¿Todavía hay algunos que faltan por insertar? Bueno, falta una gran cantidad, pero acordemos que nosotros recibimos, el presidente Luis Abinader recibió un gobierno en una crisis extraordinaria, y lo más importante es que nosotros tenemos un partido que ha entendido la situación en la cual el PRM logró el gobierno. Entonces hemos sido un poquito prudentes, y el presidente tiene un gran compromiso de aperturarle un espacio en el gobierno central a todos esos compañeros y compañeras que también contribuyeron para que él también sea presidente, y hay un gran compromiso de hacerle un espacio en el gobierno central. Cuando usted escuchó, usted estaba ahí cuando habló ayer Héctor Félix Félix. Sí, señor. ¿Cuál es su opinión de lo que dijo Héctor Félix Félix? Bueno, mira, las responsabilidades son individuales.
y nosotros valoramos la gallardía y con que el compañero legislador está enfrentando su situación. Somos muy respetuosos de esos procesos. Nosotros por mucho tiempo exigíamos una justicia independiente. Esa justicia independiente está haciendo su trabajo y nosotros lo único que nos podemos limitar es a pedir que esa justicia haga sus investigaciones respetando el debido proceso de no solamente del legislador, sino de cualquier ciudadano. El compañero Félix se expresó, yo creo en su inocencia y voy a creer en su inocencia hasta que no sea juzgado y condenado porque él tiene sus argumentos. Sin embargo, la justicia debe de hacer su trabajo y nosotros somos muy respetuosos de ese sistema de justicia. Tengo dos preguntas en esa línea para usted. Dice Héctor Félix Félix que él dio una bola y esto se hizo viral. Y el segundo dato es que yo veo que cuando él está en el Congreso, él no habla de que dice el Ministerio Público de que una de las personas a las cuales se le estaba dando seguimiento, aparte de Maldonado Castro, que fue diputado por 4 ocasiones, él no menciona que en el seguimiento que se le estaba dando, ahí había una de las personas de los cuales está dentro del expediente de Operación Falcón. Pero yo no lo he escuchado en ningún momento mencionar a esa persona. Él solamente dice, le di una bola a Maldonado Castro, pero él no menciona que la autoridad señala que ahí había otra persona también formando parte del vehículo. ¿Usted sabía eso, verdad? Bueno, ¿o usted lo ignoraba? No. Lo que pasa es que ese es un proceso que nosotros nos preferimos mantenernos al margen en virtud de que la justicia tiene que hacer su trabajo y nosotros somos respetuosos de eso. El compañero Héctor Félix tendrá su argumento, tendrá su momento para exponer su argumento. Yo reitero que creo en su inocencia. Ahora bien, él tendrá que demostrar a los tribunales de la República Dominicana y al pueblo su inocencia. Lo que yo sí le pido a Dios es que lo saque con bien de esto, porque nadie quisiera verse involucrado en esa situación, porque al final está sufriendo su familia, están sufriendo sus amigos, el propio Congreso ya está siendo objeto de mucho cuestionamiento, y lo que nosotros apelamos es que la justicia haga un trabajo como se espera, con decencia y que salga a flote la verdad. ¿Cómo se llama la esposa de Maldonado Castro, que se dice que después que él dejó de ser diputado, que fue diputado en 4 oportunidades, ella está en el Congreso representando al Ceibo? ¿Cómo se llama ella? La compañera Faustina. Faustina. Sí. Faustina. ¿Y cuál es el apellido de Faustina? Sabe que realmente no manejo el apellido. Pero ella es Faustina de Maldonado, porque sigue siendo la esposa de Maldonado. Sí, sí. Entonces, Faustina de Maldonado ocupó la curul de él después que él dejó de ser diputado. No podemos verlo en ese contexto, que ocupó la curul de él después que él dejó de ser diputado. No. ¿Cómo llega ella entonces? Ella llegó por elección del pueblo, la gente la eligió, votó por ella. Ah, vino un proceso. Vino un proceso de elección. Y la gente en el Ceibo votó por Faustina. Claro. Claro, eso hay que aclararlo, porque nosotros tenemos Qué bueno que usted hace la aclaración. Sí, porque no fue que él le heredó a ella la curul. O que ella heredó la curul de él, no, así no fue. No fue así. Fue que por elección, por libre elección, ¿cuánto periodo entonces tiene ella? Este es su primer periodo. Ah, este, ella está igual que usted. Sí. Ah, este es el primer periodo de Faustina de Maldonado. Sí. Ok, y entonces la gente del Ceibo fue y votó, claro, libremente por ella. Pudo haber ganado, pero pudo haber perdido. En este caso le favoreció la victoria. Sí. Entonces ella no y se... más siendo la mujer de un hombre que había sido 4 veces diputado. Independientemente de los hechos que se le puedan a él inculpar, para usted ganar 4 procesos electorales, usted tiene que tener algún tipo de capacidad de acción política. Y la verdad bueno, es que... Usted ha dicho que parte de la clave es resolverle problemas a la gente. Sí. Y si por si acaso, porque nadie lo sabe, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero si se determina después en los tribunales de la República algún nivel de que él pueda tener de participación, significa que todo lo que acarreó de ahí es producto de esa ganancia de causa.
independientemente de lo que pueda suceder en los hechos, cuando usted se somete por 4 procesos consecutivos y usted gana 4 elecciones consecutivas, usted tiene que tener alguna conexión con el electorado de su municipio que usted representa. No importa lo que quieran decir, y ahí yo tengo que ser claro, conciso y preciso, el electorado dominicano te castiga, pero también te da victoria. Entonces, en el caso de ella, ella fue en una boleta electoral y la gente votó por ella. Representando al PRM. Representando al PRM. La gente votó por ella. Fue la cara de ella que salió ahí, no fue la cara del esposo, de nadie, sino la gente rayó su cara. Y aquí el voto es directo. En esa modalidad votaron donde habían varios candidatos más participando y votaron por ella. Entonces hay que reconocerle también que ella es una diputada que salió electa por el voto universal de la gente de su comunidad que votó por ella. Que eso es bueno que se aclarara, claro, aquí en el programa. Que uno sabe de antemano, vuelvo y reitero, eso no significa nada. Votaron por ella, pero si usted tiene una ganancia de causa resolviéndole los problemas a la gente en un país donde uno sabe que por la plata baila el mono, uno podría imaginarse una serie de cosas, pero todo esto hay que demostrarlo y lo tiene que demostrar el Ministerio Público en los tribunales de la República. Yo soy una de las que me anoto en el que quiero saber cómo llega, después de salir 4 periodos consecutivos de Maldonado Castro, cómo llega a donde la figura del presidente, para el presidente coger un decreto y nombrarlo en comunidad digna. Se supone que ustedes, como diputados de la República, le voy a poner la pregunta a Yana. Si usted me dice a mí ahora, Miosotis, yo necesito ver al presidente, ¿cuál es el mecanismo que usted utilizaría para llegarle a la figura del presidente? Fíjate, lo que sucede es que en el proceso de campaña se dan muchas cosas y ahora es el presidente, pero hace un año y algo no era el presidente. Era el compañero era del partido. Era el compañero Luis Abinader. Y el acceso Abinader. Era más fácil. Claro, era el compañero Luis Abinader, precandidato, y los precandidatos presidenciales, y lastimosamente yo tengo que decirlo así, tienen que hablar, resolverle y reuntarse con todo el mundo, porque tú no puedes andar con una tiza diciendo este sí, este no. Y además tú lo que necesita es votos. Necesita votos, y la gente diría, oh, pero oye, como dice él, que necesita votos. Sí, es así. Sí, pero es así, porque tú no puedes andar clasificando ni dividiendo la sociedad entre buenos y malos. La sociedad la componemos todo. Lo que tenemos que, entre todos, hacer una sociedad de oportunidades, de dignidad y de prestigio. Uh-huh. Pero el presidente en ese momento no era presidente, el presidente en ese momento era el candidato y no se podía dar el lujo de rechazar a nadie, como nadie lo rechaza en ninguna parte, porque en ese momento tampoco él tenía ningún tipo de penalidad sobre su hombro, ni ningún tipo de querella que impidiera que el presidente hiciera ningún tipo de contacto. Entonces ese es un caso que no se puede traer aquí a colación, porque entonces estarían haciéndole un flaco servicio al presidente. Sí, pero el nombramiento no sale en ese momento de candidato, sale después que el presidente se pone la ñoña. Es decir, que era alguien muy cercano o era alguien que se lo llevaron al presidente. Bueno, vuelvo y te reitero, es una persona que viene de construir un liderazgo, vamos a ponerle entre comillas, tiene un liderazgo 4 veces consecutivas siendo diputado, uh-huh, le representa un sector electoral donde los partidos políticos necesitan tener algún tipo de presencia para garantizar esos votos que se necesitan. Entonces, cualquier colaborador del presidente le puede decir, mira, presidente, nosotros necesitamos este hombre aquí en este sitio. Entonces, le llevan al presidente, los colaboradores, algún tipo de información o algún tipo de recomendaciones. El presidente no tiene el tiempo suficiente, y eso hay que decirlo aquí, para garantizar que va de manera particular él a mirar todo. El presidente es un ser humano, como tú y como yo, que puede cometer cualquier error. Y en ese momento quizás hizo algún tipo de compromiso a futuro. Uh-huh. Y el presidente es un hombre que si te hace un compromiso, cumple su compromiso. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el presidente? Que inmediatamente se supuso que había cualquier investigación. Cancelado está. Eso sí, cancelado, porque el presidente de la República actúa
con mucha ética y con mucha transparencia. El presidente de la República es un hombre que todo lo que hace lo hace de cara al sol. Y yo me siento más que orgulloso del presidente que nosotros tenemos, que le dedica 18 años, horas diarios de trabajo a este país y que ha podido sortear este país una condición tan especial. Gracias a Dios que nosotros tenemos a Luis Abinader. Entonces, esos son casos que nada tienen que ver. El presidente lo que actuó fue con mucha responsabilidad, cumplió un compromiso político que tenía en un momento determinado, algunos de sus colaboradores, lo cumplió e inmediatamente se enteró de que había cualquier tipo de situación que pudiera malinterpretarse, mandó a cancelar ese decreto y hoy en día está a disposición de la justicia. Yo quiero agradecer la presencia aquí esta noche del diputado Ignacio Aracena, diputado del PRM por Santo Domingo Oeste. El hecho de venir a hablar de estos temas que a veces muchos diputados no se atreven. Ustedes van a estar viendo en los días subsiguientes otras participaciones de otros diputados, representantes de otras bancadas, porque es justo y necesario escucharlos. Ignacio, de corazón, muchas gracias. Yo te doy la gracia a ti y lo único que le digo al pueblo dominicano es que apostemos a una mejor república. Luis Abinader está haciendo una gran transformación para que los dominicanos nos sintamos orgullosos. Todas estas cosas pasaban antes, durante muchos años. La diferencia era que se quedaban tapadas y el gobierno central no decía nada y seguía creándose esos monstruos que hoy en día se crearon porque esas operaciones tienen más de 12 años que se han fermentado en la República Dominicana. Sin embargo, no ha tocado un presidente que ha decidido hacer una República Dominicana honesta, una República Dominicana donde todos nos sintamos orgullosos de vivir en ella y una justicia independiente. Señores, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Ustedes y nosotros nos veremos mañana, si Dios quiere, mañana a las 7 de la noche nos volveremos a reencontrar. Recuerden nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón.